Cornualles es un condado de Inglaterra en el Reino Unido, con capital en Truro, que se ubica en el extremo suroeste del país y limita al oeste y norte con el mar Céltico, al este con Devon y al sur con el canal de la Mancha. Las Islas Orlingas son un archipiélago ubicado al oeste de la costa de Cornualles y está vinculado a este condado. Aquí tuvo lugar la Guerra de los 335 años entre las Islas Orlingas y Países Bajos, considerada como la guerra más larga de la historia, aunque curiosamente durante esta guerra no se realizó ni un solo disparo, pero la declaración de guerra estuvo vigente hasta que se firmara la paz entre ambos contendientes en 1986. Históricamente, Cornualles siempre ha ido a contracorriente del resto de Inglaterra, con una tozudez que llegó a culminar en enfrentamientos armados, como la rebelión de Cornualles contra el rey Enrique VII de 1497. Cornualles pelea por el futuro, apelando a un milagro propio de los druidas que poblaban sus bosques en otra época. En su extensa costa se asientan un buen número de pequeños pueblos cuyos habitantes tuvieron una vida próspera en la primera mitad del siglo XX, cuando la economía despuntaba gracias a la pesca de sardinas y la minería de estaño. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX trajo consigo grandes cambios y el turismo fue la nueva fuente de ingresos a la que tuvieron que aferrarse la mayoría de estas poblaciones. La choba piquirroja es un ave de plumaje negro y pico rojo, considerada como el espíritu de Cornualles. El santo patrón de Cornualles es San Piran, un monje británico del siglo VI. El clima de Cornualles es oceánico, con una alta humedad atmosférica y frecuentes lluvias y neblinas. San Austell es la fábrica de cerveza más antigua de Cornualles, fundada en 1851 por Walter Hikes, y ha ido pasando de generación en generación. En 1992 se construyó el primer centro de visitantes modernizado y ampliado en 2006. Su cerveza de color bronce es verdaderamente una embajadora de Cornualles. La Tate Gallery es una galería de arte construida a finales del siglo XIX en Saint-Ives, que exhibe obras de artistas británicos modernos. El Teatro Minac es un teatro al aire libre construido sobre una roca de granito junto al mar. En 1944 fue utilizado como parte del escenario de la película Love Story.